El señor parlamentario que ha hablado en nombre del Grupo Popular nos ha dicho que no aprobemos la gestión del señor Chávez en esta sesión plenaria. Yo quiero decir que aquí no estamos, por lo menos yo no estoy ni para aprobar la moción del señor Chávez, sino para pronunciarme sobre una proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Verán, señorías, en el modelo parlamentario que existe en nuestro país, el Parlamento elige al Gobierno de la Nación, al presidente del Gobierno, perdón, y el presidente del Gobierno elige a sus ministros. Sabido es que yo tuve una posición contraria a la decisión del presidente del Gobierno de crear una vicepresidencia tercera que tiene las competencias de una Secretaría de Estado, aunque el presupuesto orgánico de una vicepresidencia tercera. Sabido es, porque lo he dicho en alguna otra ocasión, que en un país, digamos, con más cuajo, con más trayectoria, con más tradición, mejor dicho, una persona sometida a la crítica que está sometida el vicepresidente tercero del Gobierno hubiera dimitido, aunque no sea más que para poderse defender de la crítica política, que es de la única que estamos hablando. Otros países de nuestro entorno, por cuestiones mucho menores, los ministros dimiten. Por ejemplo, el último ministro alemán de defensa, porque fue acusado de copiar una tesis. Por tanto, a mí me parece que es propio en el debate político parlamentario pedir la dimisión de un ministro. Pero nosotros, señorías, no nombramos, el Parlamento no nombra a los ministros, el presidente del Gobierno nombra a los ministros, y la revocación se hace en este Parlamento, a mi juicio y con todo respeto a la figura parlamentaria que existe, al presidente del Gobierno, que es quien tiene la responsabilidad de que el señor Chávez y el resto de los ministros sigan en el Gobierno. A los ministros se les pide que dimitan y al presidente del Gobierno se le revoca la confianza. Y, señorías, la revocación es la moción de censura. Si quieren ustedes revocar a quien tiene la responsabilidad, que en el Gobierno hay alguien que a ustedes les parece políticamente criticable, a mí también, por cierto, a quien tienen que atreverse a presentar la moción de censura es al presidente del Gobierno. Por eso no contarán con el apoyo de esta diputada.